Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Espero que bien. Hoy vamos a seguir con el Resident Evil 5. Vamos a continuar la campañita con nuestro amigo Katsuhiro Nakamura. Espero que le deis también mucho cariño, que es un tío de puta madre. A ver, vamos a ir cargando esto. A ver. Vale. Voy a desmutearme por aquí también. 4.2. Vale. Ya estoy por aquí. Vale, voy abriendo. Vale, ya estoy cargando la partida. A ver, ¿cómo íbamos? A ver, tengo bien todo el sonido. Que no me pase como la otra vez. Pues mira, gracias por decir lo del sonido, porque otra vez se me ha colado en sistema. Ah. Es que no sé por qué se cuela ahí, tío, si lo tengo puesto en el cable B. No sé por qué se me cuela cada 2x3 en el cable de sistema. No sé, es raro. Ahora. Se te debería mantener la configuración. Sí, pues sí, pero no sé. Que la forma que tengo configurado, ¿vale? Es que el juego lo tengo más bajito para que no pise básicamente por ejemplo, cuando me hagan raid o lo que sea. ¿Sabes? Si todo el mundo está, si todos los juegos y todo está con el mismo volumen, pues se pisa muchas veces. Claro. Más o menos, yo creo que con esto iré bien equipado. A ver. No sé si pillar, aunque sea una hierba suelta. Es que lo que no me acuerdo es si tú estabas herido. Es que eso es lo que no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo cómo estábamos de vida. Pero bueno, saco una hierba. ¿Quieres huevo? Te puedo dar huevo. Te doy un huevo marrón. Llévalos tú por si acaso y ahora vemos Ahí cómo está, estamos mira, de por si heridos. acaso. Gracias. Ahora pues si alguno de los dos está tocado, pues se come el Claro, ya huevo está. y ya está. A ver. Por cierto, en el siguiente nivel está no había boss, ¿no? Para no llevarme el lanzagranada. No, pues no. Ahora viene lo de los rayos solares y la trampa esta de puzzle. Esta de los espejos. Creo que venía Sí. ahora todo eso. ¿Qué me traigo? ¿Un lanzamisiles? A ver, fuera coñas, pero yo me acuerdo, porque aquí hay dos pasillos, ¿vale? Que te tiran un rayo solar que va pasando cada 20 segundos o cada 30 segundos. Si les metes un misilazo, eso lo apagabas, porque claro, te cargas al tío que está ahí controlando el mecanismo. Pero tiene, si tú tienes francotirador, ¿no te lo carga? ¿O es que el tío no se ve por No se y ve. el Claro, no se ve. Tienes ah. que colar el misil dentro, que explote, y entonces la onda expansiva mata al tío. Vale. Si vemos que se complica, uso uno y me da igual, total. Y yo tengo uno, porque también si hace falta lo puedo hacer. Pero vamos, que tampoco era muy complicado realmente. Sí. Vale, ya tengo 40 balas. Vale. Este. A este le hará daño. Si nos podemos ponernos echar el antibala que no sirve para nada. No, no, es que, a ver, el otro día lo miré.
Es que hay dos chalecos. El que nos venden ahora no es el antibalas. El que hay ahora es el de combate. Y el de combate te protege contra ataques cuerpo a cuerpo. Ah. Y luego está el antibalas, que es el que te da resistencia a explosiones y a disparos. Ya. Yeah. Claro, claro. ¡Qué estafa! Voy a darle una hoja de reclamaciones al vendedor, ¿eh? Sí, sí, hostia, que eran 10.000 monedas, ¿eh? Pues eso no me lo hubiera comprado. Pues bueno. En esta dificultad tampoco se nota mucho. En la siguiente dificultad, igual sí que. Que ayuda. Porque quitan un montón más de daño. A ver, me dice lo siguiente, ¿vale? Dice, en la tercera sala de luz, completando el puzzle, llevando la luz hacia la boca de la estatua para que abra los cuartos, el emblema se encuentra dentro del cuadro arriba, en la en el marco de la puerta. Vale. En la tercera sala de luz. Vamos a ver si lo encontramos. Vale. Bueno, ya no puedo mejorar más el francotirador. Ni la pistola. Solo podría la escopeta y... Bueno, es que tampoco es que tengo mucho dinero. Pero bueno, más o menos... Cuando estés le doy. Ah, vale, pues. Venga, puedo darle. Yo voy a buscar las armas en el navegador. A ver cuando nos da la siguiente arma. Claro, pero vamos, que creo que va a ser en el capítulo 5. Que por lo que vi yo antes, o sea, hace un día. Puede ser. De todas formas, básicamente ya escoger el dinero para mejorar las primeras, porque enseguida ya podremos desbloquear las finales. No, a ver qué se nos cuece, literal. Vale. El diamante, lo veo desde aquí, mira, ven para acá, ven, aquí. Aquí había que poner tres. Aquí, mira, ve. Coge el francotirador y ve el marco de la puerta. Ah, sí, pero eso se coge luego. Ahora no se puede coger. Ah. Pero tenemos que abrir la puerta con los medallones. Mira, ¿ves? ¿Ves el tío? Ese es el que activa la movida. Y está cubierta por la pared. Sí. Entonces no se pueden matar con el francotirador. Tiene que ser con el lanzamisiles. Mira, ¿ves el láser que acaba de pasar? Mata también a los zombies, son tontos, mira. ¡Oh! Va, tío, no, ni lo voy a intentar más. No gastes balas, con pistola no se puede. Eso, si te toca, fulminado. De una, ¿eh? Ah, que por ahí también se puede. ¿Se puede? Uy, cojones. Sí, te puedes meter en los rinconcitos. ¿Pero el otro lado había camino? Son dos caminos que hay que ir diferentes. Ah, pero hay que ir sí o sí, ¿no? Sí, hay que ir sí o sí. Bueno. Espérate, pillo la escopeta.
Y no se rompe. Ah, no he podido pegar puñetazo. Uy, te he bloqueado. He bloqueado la lanza del enemigo, porque te iba a dar. Ah, que venía por aquí otro. Sí. Y te la ha lanzado y le da un disparo en el aire. Hostia. Mira, le da en el aire. Arroba la cartera. Por detrás, cuidado. Mierda. Joder. No me ha dejado cambiar de arma a tiempo. Vale. Mira, con toda la cartucha de escopeta. Sí. Y aquí abajo han soltado algo también. Cómete el huevo negro. Digo, el moreno. Total. Sí. Creo que te va a curar entero, ¿eh? Mira, sí. Porque el negro. El blanco es el que te cura un poquito menos, ¿sabes? Sí, el marrón cura algo más. Y el de oro te hace rico. Sí, el de oro a vender. Y el podrido para matar bichos. Vale, o sea, por aquí no hay nada. No, creo que ya no hay nada más por aquí, ¿no? No. Pues hay que volver. Por aquí no había nada. No, por arriba, es por arriba. Por arriba hay que ir. Ah, por arriba, pensaba que había que volver para ir al otro camino. No. Vale. Pero ahora algo más por aquí. Que no tengo el minimapa abierto. Claro. Ahora sí. Vale. ¡Hostia! ¿Me ha pegado la mierda esta? ¿Qué me ha dado? No sé. No sé, me ha pegado algo aquí, algo que ha explotado. Ah, vale, que por aquí también pasa el láser. Pensaba que era solo por abajo. ¡Qué cabrones! Por aquí no hay nada. ¿Y esto para qué es? ¿No será para lanzar...? Vale, aquí hay una hierba. Ya está, he matado al tío. Uy, ¿la has matado? ¿Cómo? Desde aquí. Mira, desde aquí. Te vas aquí en esta esquina y ves al tío. ¡Anda! ¡Hostia! ¡Cuidado! No pensaba que se había desactivado. ¡Cojones! Lo ves aquí. Desde aquí. No, pero un lado. El otro un no. Lado, claro, ¿no? Yo pensaba que. Que habías parado el de este lado. ¿Eh? ¡Hala! No. Voy. ¡Mierda! ¡Cojones! ¡Hijo de puta! Pensaba que no llegaba hasta aquí, es que ahí... Se veía un tío por ahí, me ha pegado justo al límite. Vete. Por eso te he dicho que te espere, que me ha lanzado el rayo. Estaba intentando aquí matar al tío, pero no se ve. Era con el lanzamisiles. ¿Qué pasa? ¿Que solamente lanza el rayo cuando tú vas a pasar, sí, o qué? Solo cuando voy yo. A ti no te hace ni caso. Ya ves. Y no sé, tío. Ah, no, a las chicas no, por favor, que la chica es buena gente. Es que además no lo hace con ritmo como debería, ¿sabes? Lo hace cuando le da la gana. No sé, parece como que desde que jugué yo cambiaron cosas, tío. A ver... Vale, aquí te tengo que impulsar.
Vale. Para las balas. Y desde aquí no se verá el tío. Sí que se ve desde aquí. Sí, sí, sí. Vale. Pues me tienes que ayudar, ¿no? En este lado, ¿no? Sí, sí, te tengo que ayudar ahí a saltar. Venga, a volar. Sigo diciendo lo mismo. Creo que ella sola puede saltar, ¿eh? No sé si me venían a mí por aquí detrás. Que te di los huevos. ¿Cómo se agachan los cabrones? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Hostia, uno grande! ¡Uno tocho va por ti! Ya lo veo. ¡Toma un regalito! ¡Ah! Ha rodado para abajo. ¿Ya está? Sí. Vale, pero vienen más por aquí. Cuidado, cuidado que viene el rayo. No, no, ahora ya están los dos muertos, ya no tiene que venir el rayo. Es verdad, verdad. Pues vamos por aquí, ¿no? Por la derecha, por aquí, por aquí. A ver, por aquí se podía bajar, así. No hay ninguna gema, ¿no? Por aquí, ¿no? Pues sí. Sí, igual hay... antorchas de estas de fuego, mira, sí, aquí hay una. Un brasero de estos que tienen una gema. ¿Quién esconde ahí gemas, de verdad? Me las recalientan. Para que estén ahí calentitas al tacto. Primero. Vale, nos falta una. Por aquí. Que sería este, ¿no? Sí. Cúrate mejor, porque si nos vamos a enfrentar ahora... aunque sea tú solo, da igual. Voy a hacer un combo de estos de dos. Total, yo también tengo un combo de dos y no lo he mezclado por ahora. Vale. ¡Hala! ¡Hala! ¡Cabrones! No es que no te siga, ¿eh? Es que estoy matando a los arqueros de arriba. Ya, ya, yo he corrido para adelante para cubrirme un poco con la pared, porque ya me han pegado un tortazo. Voy para allá. El emblema de mar. Y en verdad es una... digo... Vale. Esto no sé si era algo. No, son solo calaveras. Uy, vienen más. Hostia, que si vienen más. Eso como salta. Ahí en los huevos. Donde más duele. Todavía queda alguno por ahí. ¿Dónde está? Vale. Ah, detrás.
Ah, ya, el cabrón. Coño, y aquí no se ha venido otro. Y tiene que tirar algo. Vale. Nada de nada. Pero tú sabes que... Sí, de pistola voy... Va un poquito a reculé. Sí. Pero bueno, tengo de escopeta y de francotirador. No, si no te doy bala también. Uno por uno, uno por uno. A ver, no sé si por aquí hay algo. Espérate, ha dicho la tercera puerta, pero no sé cómo localizarlo. ¿Cómo que la tercera puerta? ¿El emblema te refieres? Dice, en la tercera sala de luz. O sea, la tercera sala de luz está adentro, ¿no? Es que parece que está como dentro. Sí, creo que es dentro. Esta será la primera sala. Y ahora hay que pasar dos trampas. Mm. A ver. Vale. Hay una araña ahí. Uy. No hay gema. Mira, un huevo marrón. Un huevo marrón. Nos han timado. Aquí no había joya. Bueno, pues lo que hablábamos el otro día para saber si tiene algo o no. Si te sale en rojo la mirilla es que lo puedes romper. Es una manera fácil de saber lo que se puede y no se puede romper. Coño. Vale. Puzzle. Si te da el rayo te mata, ¿no? Sí. Eso te aniquila. ¿Tú te lo sabes esto? Pues no me acuerdo muy bien. Ah, y la cierra. A ver, la movida. Uno lo hace y el otro se tiene que subir allá arriba. Porque si no, al girar las movidas, el láser te pega y te puede matar. Claro. Vale, este creo que ya sé cómo es. Desde aquí, desde el final. ¿Tiene que llegar el rayo? Es simple, tío, solamente tienes que girar este, ¿no? Ya sí, está. Sí, exacto. Hay que girar este para acá. Pues no es muy difícil. No, este es el primero, este es el rollo. Mira, tienes que girar cristales. Nada, nueva dinámica. ¿No? Sí. Vale, vente, vente. Hay que bajar por aquí. Ah, vale, es que entonces sí. Sí, hay más, hay más. Vale, ahora... a ver cómo está la movida. Lo del emblema creo que es en el siguiente, pero de todas formas, si quieres ir revisando... ¿Cómo se baja? Los pit... Parece como que es pegando. No. Ah. Sí, es pegando, pero... pero... Pega la pata. A mele. A ver. Vale, este hay que girarlo. Para... ¡Hostia! Culpa mía, me he bajado. No me ha sido... Yo no te he visto que te habías bajado. Sí, sí, había bajado porque realmente lo iba a hacer al revés. Iba a hacer, en vez de mover
en vez de mover antes el que tiene enlace, mover el anterior, ¿sabes? Que es más seguro, ¿sabes? Y el último ya se mueve. A ver, mientras estás manipulando, el que manipula nunca tiene peligro. La movida es el compañero. Ahí sí que lo puedes quemar, como ha pasado ahora. Sí. Vamos, ha sido culpa mía. Porque no me tiene que haberme movido. No pasa nada, hombre. Si en cada puzzle hay un sabe, entonces volvemos a continuar aquí y ya está, no pasa nada. Pero es esto, mira, yo este lo muevo. ¿Sabes? Y ya está, del tirón. Sí, hay que mover. Este para acá. ¿Sabes? Es que es más seguro moverlo ahora. Espérate. No muevas ese. Que hay que derribar los dos muros. A ver, sí, hay que derribar. Ya está. Y ahora el que tú tienes que derribar. Ya está. Ya está. ¿Ves? Es que de esta forma no tenemos que arriesgar. Sí. Y está. A Oye, ver. ¿Es muy seguro que el árbol esté pegando fuego? No. No, el árbol ese no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Si no, se quema, ¿no? Ese no pasa nada. El escenario y el fuego es infinito y el árbol también es infinito. Claro, es indestructible. Aquí, vamos. Vale, este es el tercero. Aquí igual es donde está el emblema. Que no me acuerdo bien cómo estaba. ¿En una trampa? Vale, sí. Y creo que de hecho está en una de esas habitaciones en las que abres. ¡Oh! ¡Buah, los dos! ¿Me dejas pasar, culo gordo? Hostia, otra vez. ¿Eres un culo gordo? ¿Culo gordo? Muere. Muere. Vale, creo que están ya todas. Ahora sí, ¿no? Podemos mirar por... Sí. Aquí está, aquí arriba, ¿ves? Vale, perfecto. Pero es una trampa, parece que ahí no hay nada. Vale. Y en el otro... Vale, este nos ha abierto. Vale, ese tienes que darle con el láser, ¿no? Sí, pero creo que había algo... A ver... Vale, hay un brasero... No tengo balas para pistola, rómpelo tú. No sé si tiene alguna joya. Toma. Vale, gracias. Vale, tenemos que darle a este, pero primero le daremos a las puertas, ¿no? Espérate, es que hay una puerta ahí. Claro, eso es lo que digo, que no es que... Habrá que darle primero a esas puertas, a estas. O esas son las que se han abierto de arañas y creo que no hay nada. ¿Seguro? Creo que sí. Porque creo que no hay ángulo para meter el láser ahí. ¿Es verdad? No hay. No. O sea, entonces habría que entrar cuando las arañas no estamos atacando, ¿no? No, en cuanto salen, creo que se desaparecen. Y esto, no sé si había que tocar aquí algo de esto. No sé. La estatua está rara. A ver, vale.
Este hay que girar. Ahí. Luego este de frente. Luego este, que está más cerca mía. Y ya está. Completado. Pero me extraña, tío, que no pueda... No, no, al revés. Es al revés. Sí, sí, es al revés. Que me extraña mucho que no se pueda abrir estas puertas, tío. No sé por qué. Espérate. No puedes hacer nada, tío. Eso sí, me dejas con un con el cerrojo... con el esto rojo. En la puerta. Si apuntas a la puerta... ¿Sabes? Sí, pero... Hostia, espérate. Madre, casi te mato, lo iba a dar ya. Venga, venga, ahora. Vale. Ahora salto. Ya está. Pero ve, mira, ven para acá. Ve que tiene como... Como el cerrojo. O sea, tú le das a la puerta. Sí, pero... Es eso de ahí, salen las arañas y ya está. No, no tiene más. No, no, no hace nada. Venga, pues vámonos. O espérate. A ver. Porque esto no se puede mover. Creo que el láser le puede dar a esto. Si, sí, si giramos sí, sí. El del centro. Claro. No, no, pero tienes que girar primero ese. Porque no puede. No puede. No puedo pasar. No puedo pasar. No puedes pasar. Primero tienes que mover el que estabas moviendo al principio. Este. Este mismo. Moviendo este ya puedo entrar. Claro, exacto. Por eso me extrañaba. Y digo, ¿y esas puertas no se abren? Me parece rarísimo. No, no, no. No, 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 no. Así, ¿no? Vuelta atrás. No, 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 vuelta atrás. Si no, no le da el espejo. Ahora, ahí. Claro. Y ahora tienes que poner el otro en su sitio. ¡Anda! Sí, vale. Vale, ya está. Ahora sí. Ahora sí, pillamos ahí tesoricos. Hostia, pues sí que hay dinero aquí, ¿eh? Sí, bueno. Es que todo el mapa del templo, tanto el anterior que hicimos como este, da un mogollón de dinero. Parece un altar, alguien se ha quemado ligeramente y está carbonizado. Hostia puta. Sí, al punto. El ídolo de oro. Nada, esta cosa tiene que estar en un museo. Espera. Que te quemo, que te quemo. Cuidado que no puedes salir, ¿eh? Es verdad que después no puedes salir de ahí. Eso está cerrado. O sea, tienes que mover el de arriba. No, este, o sea, es el segundo que el último, no, que he movido. Es que te metes, sí, dentro. No. No, 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 no. Que no, es al revés, es al revés. Pero ves, por eso te digo, ahora te encierras, no puedes salir. ¿Cómo sales? Ah, que has movido tú el otro. No, 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 no. Pues sí, no, no. Ya movió dos. Claro, tú movías ese al principio para poder entrar aquí dentro, porque si no, no puedes ir a este. Hostia. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, pero que, ah, claro, como ahora solo movió uno, pensaba que tenía que mover, claro, ahora tienes dos. Que mover ese, tienes que mover, sí, ese, sí. Poner el otro, ajustarlo. Pues si no, no puedes salir porque estás atrapado. Ya. Yeah. No, lo movió al revés. Para allá. No, 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 para allá. Ah, no. Coño.
Nos hacemos el bicho un lío, ¿eh? Buah. No. Joder. Es que hasta que no esté en el punto, no. Sí, tío, se mueven fatal. Y ahora el que tú has movido, el de allí, el del norte. Ya está, ahora sí puede salir. Vale, ahora sí. Ahora cuidado, no toques. ¿No puedo hacer una salchicha? Sí, sí, es que ahora si te mueves mucho puedes tocar el láser y te achicharras. Pues tú imagínate la gente que vivía aquí, los tíos estos que están por aquí. Vale, cariño, voy a poner el pan. Voy a poner el pan. ¡Uy! Me he cortado la cabeza con el láser, mierda. Toma, cómete el huevo, que he conseguido dos huevos. Vale. Ya está, mira, puedo. Estamos nuevos, vamos. Sí. Underground. These are no ordinary flowers. Hola, largueros. Wait. Espera, Chris, que tengo tacones. Umbrella. ¿A quién se le ocurre ir de misión en tacones? Hay que ir con poca ropa, como yo. Mírala ahí, con todo el pecho al aire. Sí, hombre. Aquí es cuando se da cuenta de que Umbrella son unos pocos falsetes. Están compinchados. Sí. Qué falso, tío. Me acuerdo yo de ayer. Que digo, y he sacado una B, ¿era? No, era una A y tú una S. ¿Por qué era, tío? Por un enemigo menos que había matado. Sí, por un enemigo. Hostia, ¿se ha desbloqueado ahora la SIG? ¿Una pistola? Vale, ¿ves? Y ahora se ha desbloqueado el chaleco antibalas también. Y ya están los dos, el de combate y el antibalas. Pues igual nos hemos dejado por ahí la pistola porque no la hemos encontrado y ya se ha desbloqueado. No me acuerdo dónde se cogía. A lo mejor es completando la misión y ya está, ¿eh? De normal es encontrable. A ver. A ver. 19.000 de dinero. Han dado en tesoros. Solo en tesoros. Sí, a ver qué tiene el sí. No tiene nada. O sea, no tiene ni crítico ni penetración. O sea, un arma un poco caca, ¿no? No, la pistola esa. Ah, sí, sí, la pistola, sí. O sea, tiene más potencia, pero, hombre, es que la pistola clásica te da 3 de crítico. Creo que será mejor, ¿no? Tiene bastante más potencia. La capacidad tiene una miseria y... Bueno. Y ahora, ya me he dado a tope el HIK. Ah, hostia. La ametralladora la tienes ya a tope. Sí. A ver... Lo que pasa es que esas son especiales. Hay que
completar el juego y pillar todos los emblemas. Momento. Voy a buscarlo. Sé que lo uso el móvil, pero es que soy más rápido buscando desde PC. ¿El qué? ¿Qué te falta buscar? Las armas, que quiero mirar cómo se desbloquea. Ah. A ver. Bueno, era eso, era en mejorando las primeras y en el capítulo 5-3. Ahí es donde está el tope para mejorarla. Ahí en principio. Luego te debería salir para poder comprarla. Lo que pasa es que tú has mejorado la metralleta, que esa es, ya te digo, es la arma especial. Sí, lo sé, lo sé. Que esa es de las de munición infinita. Claro, es la UCI. La UCI es la que supuestamente... Bueno, que no se llama UCI, pero ya sabes cuál digo yo. La pequeñita, la que te da la más chinga. Pues te daba la Gatling, ¿no? Para Chris. Sí, sí, después te da la Gatling. Exacto. A ver. Yo no podía ver. No hay ninguna página que te lo diga bien claro, tío. Tiene que ser todo tan confuso, sin fotos ni nada. De los emblemas. A ver. Vamos, eso entonces es vídeo YouTube. Te lo dice. Pero vamos, da igual. Vamos a darle, total. No quiero tampoco yo ponerme aquí. Como mucho lo miraré desde el móvil, en las pausas. Vale, como quieras. Vamos, a partir del 5, o sea, ahora, que estamos en el 5. No sé si esto es lo que Irving meant by answers. No sure. Hay mucho eco. Vale. Huele esta flor, ¿verdad que no te pasa nada? Igual ves ahora duendes y cosas. Vale, mira, ya lo he visto. ¿Acaso el motivo de su presencia era estas flores? No. ¿En serio? Estaba aquí abajo, ¿verdad? El emblema. Ah, verdad, los emblemas. Pues mira, sí. Lo había encontrado tú, de casualidad. ¿Cuántos emblemas hay? Hay... dos. Uno debajo del puente, que se lo has encontrado tú, y cerca de las tres cintas transportadoras juntas en un contenedor de basura. Vale. Ya a ver si lo vemos. Vale. A ver, por aquí no hay nada. Mira. Un fichero con un documento nuevo y antiguo. Informe sobre el supervisor de construcción. Finalmente hemos conseguido expulsar a los Nidivaya de la ruina de la que habitaban. Aquí te habla de las flores estas que hay aquí afuera. La flor Ascensión al Sol. Supuestamente las personas que las consumían adquirían habilidades sorprendentes. Vaya. Como otra planta, ¿no? Sí. Otra planta que da un polvito blanco. A ver. Ah, vale, está. Tienes que estar tú conmigo para abrir. ¿Y
aquí hay otro documento, ¿no? Sí, ahí te hablo de las flores estas de aquí afuera. Spencer las encontró, dijo, plantitas. Que después en edición, pues los leo tranquilamente, ¿sabes? Nada. Guardado. Ay, Dios mío, ¿cuántos documentos va a haber? Aquí tienes balas de ametralladora. Un ordenador. Agua, un montón de datos. Madre mía, pues no hay aquí documentos. Aquí hay otro. Éxito de desarrollo virus T. Madre mía. Y afuera más, ¿eh? Bueno. Ay. Oh, los leakers. Vale, una llavecilla. Hola, Link. Así, pegando patada. Sí. Y haciendo ruido. A lo rápido. This is the facility from the picture, no doubt about it. We're finally getting somewhere. Esto sale en rojo, se podía romper. Vale. Otra vez esas flores, me da la impresión de que no son para el día de la madre. Lord. Qué cachondo el Chris. Más ordenadores aquí. Tricel. Vale. Hola. Masacre, me gusta. Sangre. Vaya. ¡Hala, por animalico! No te había hecho nada. Más que están encerrados, que están mutados y tal, mejor una muerte digna, tío. Ya, eso sí es una hiera. Y además, aquí se van a morir de hambre, ¿eh? Bueno. Buah, yo que estoy lleno. Buah. Uy.
Hay una hierba verde también. ¡Oh! ¡Hostia, cómo llega con la lengua! Mira y me da. ¡Oh, puta! El otro no da gema, ¿no? Sí, debería. Creo que todos dan. Pues no, no da. Por rompo cristal. Me enfado. No, hemos sido engañados. Vale, creo que mejor con el francotirador para estos bichos. Me llegan mucho con la lengua, me tengo que acercar demasiado para hacerles daño con la escopeta. A ver, da. Vale, pilla tú de pistola esta. Yo voy bien. Aquí en un cuarto. Hola. Combino. Oh. Vale, ¿Qué es? aquí la AK. Pilla, pilla. Bueno, pues ya tengo el siguiente arma para mejorar. 3.000 monedas. Sí, la AK sí que es buena. Tiene bastante más Acabo de daño. terminar con la otra ametralladora y ahora tengo que mejorar esta. Qué raro. Bueno. Esto estará hecho a propósito. El dinero está para eso, para gastar. Pilla esas tú también si quieres. No está hecho a propósito. No, esta ya la pillo yo. Palanca. Espera, espera, ¿y dónde estaban los barriles? Más adelante, supongo, ¿no? Porque yo no he visto ningún barril. Supongo. Esa palanca no sé si ha abierto algo atrás. Espérate, voy a mirar. Atrás no nos hemos dejado nada, ¿no? No, 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 no. Pero es que yo no sé. Dice, cerca de las tres cintas transportadoras juntas. Ah, no, más para adelante entonces, Eso ¿no? más para adelante, Sí, sí. sí. A la movida la palanca esta, que no sé para qué cojones es. Come on. Come on. Ay, Dios. Mira cómo suben por las paredes. A ver, si pasamos despacio, en verdad no nos hacen nada, pero claro, si los matamos nos dan dinero. Así que, ¿qué quieres hacer? Matar, matar. ¿Matar? Pues, vente, vente aquí atrás. ¡Hola! ¡Hostia! Ahora lo curamos. Mira, hago así. No, no, acércate. Vienen más, vienen más. Son civilizados, cuidado. Abren puertas. Hostia, son dos. ¡Ah! Vale. ¡Ay! Me he dado yo sin querer, bueno, las pillo al final, vale. Se han utilizado, cuidado, abren puerta. Sí. Bueno,
Vale. No hay nada, ¿no? No. Ni. A ver. Es que yo, mira. ¿Ves esto? Ah, esto se... Vale, vale. Sí, esa puerta es la que abrieron los sí. Hunters. Pero ¿ves esto? Esto, vamos, tú sabes qué va a pasar, ¿no? Que si hubiéramos abierto aquí, pegando patadas, vienen los otros. Sí, corriendo. Creo que vienen un par. Pero bueno, puedes pasar corriendo, llegar aquí y subir. Realmente no hace falta matarlo si no quieres. ¿Qué pasa, Sabina? Ah, vale. No, que ahora esto tarda y ahora vienen por el pasillo. ¿Y mi granada cegadora? ¡Lol! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Hostia! ¡Qué falso, tío! Si entra en cinemática es como si no... Se la fuma la cinemática, ¿no? ¡Qué fuerte, chaval! Le tiro una cegadora para que nos dé tiempo para la... Pam. Salí. Y de repente veo. No estalla. No ha estallado. Vaya. Qué falso, chaval. Se le ha tragado la cinemática. Sí. Oh, balas, balas. A ver, de escopeta. De pistola pillo uno y el otro para ti. Ahí hay una granada. Más láser no. ¿Qué quiere? Que sabes que va a los láseres el lío, no nosotros. Menudo agujero, ¿eh? De verdad. Sí. Esto no lo han hecho en 3 días, ¿eh? Y el dineral que costaría hacer esto, ¿no? La cosa es que Umbrella tiene tantas instalaciones de este tipo en todos lados que tú dices... Pero tío, ¿cómo hacéis los agujeros tan grandes? Ah. ¡A volar! Y voló. Madre mía. Ahora es informático también, mira, Chris. Hackerman. Hacker. Ya encontró a Jill. Acceso, Flor. Ah. Viva, vamos a verlo. Vamos a ver todos los cadáveres que hay abajo. ¿Cuántas habrá? There's so many. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. It stopped. Why? Well, that's why. Otra vez. Ah, no, es otra cosa. Sí. LOL. Hola. Ya a ti me ven. Bueno. Creo que lo hemos fallado los dos. Yo tenía aparta la mano.
Y diciendo, me cago en todo, tío. Ahora vamos a poner Quick Time Event. Ya que estoy, vamos a vender. Vamos a... Yo por lo menos voy a mejorar el arma. Tira. Mejorar. Vale, a ver, la movida para este bicho... ¿Qué será mejor? Francotirador, supongo. O le metemos un misilazo y a tomar por culo el bicho. Lo que quiera. Si se dijera que tenemos pocos lanzamisiles. A ver... Voy a pillar una cura y esta la guardo. Salud. Voy a coger una cura y también me lo voy a guardar. Y no sé, me pillo un lanzamisil por si acaso, por si decimos, mira, vamos a cargarlo ya. Vale, como vea. Me lo compras, ¿no? A ver, otra vez, mira, balas, balas gratis. Hostia. Y espera ahí. Ah, no, es una granada. Ah, pasamos secuencia. ¡Feo! ¡Hola! A ver... Ah, mira, no que... me lo creo, tío, por favor. Vamos a reiniciar, por favor. ¿Qué falla lanzamisiles? ¡No! 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 ¡Por culo lanzamisiles! No intentamos pegarle de manera normal, prefiero reiniciar. No, vamos a reiniciar, ¿no? Vale, vale. No sé, es un lanzamisil también. Madre mía. Se ha ido un poquito al carajo el lanzamisil. A ver. Bueno. Venga. Perdón. No pasa nada, hombre. Joder, tío. Era un antamisil. Gastarlo de esa forma. Yo creo que si lo tiro, va a ser cuando esté derribado. Uy, ahora no nos pone atrás, nos pone directamente aquí. Y ahora no tenemos las granadas. Yo se lo he tirado, pero no. Supongo que hay que darle aquí, ¿no? A las patas. A la patita. Sí. Cuidado. Vale, ahora abre la boquita. Tírale el regalo ahí. Dale, a comer pólvora. ¿Te gusta mi regalo? ¿Otro más que va a tirar o qué? No se lo está acercando. En teoría debería ser Jill Valentine, porque era marcado que le enseñé Jill Valentine. ¿Un clon de Jill? Está vacío. A ver, hicieron el experimento y ya no está ahí, se la llevaron.
Selagione. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap. Tell me where she is. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. No me diga. It's time we get some answers. Es adivina. La Shiva la adivina. ¡Está mintiendo! ¡La conozco toda la vida! ¡Está mintiendo! Y la acabo de ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué falla tanto? Es la ametralladora. Es que la ametralladora. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos nosotros? Tú con la Machine Gun del barco y tal, que te bajó la puntuación. Es que. Sí. Te baja mucho la puntuación eso. Pero bueno, con la AK tiene más precisión, en teoría tira mejor. Ahora vamos a quitar hierbas. No hace falta que vayamos con tantas ahora. Pues por mí podemos seguir ya, porque total. No hemos gastado nada. No. Y fuera, vos. Las pocas balas de escopeta que he gastado para tumbarlo y ya está. Ya está. Vale, 5-2. She's got us under surveillance. I can almost guarantee she sent that VOW to eliminate us. You can ask her about that and about Jill once we find her. All right. Let's find her then. A ver, marca por allá, pero no sé si por aquí había algo. Antes de avanzar por donde hay que ir, voy a echar un vistazo. No, no hay nada. Esto es donde hemos pillado antes las balas, pero está vacío, pues hemos vuelto al mismo lado. O sea, nos han bajado la plataforma y después nos han subido otra vez. Sí, pero no se ha visto cuando hemos subido. Claro. Hemos sido engañados. Seguramente se creería que Jill estaría ahí atrapada en una de las cápsulas, pero a lo mejor eso estaba al principio. Sí. Vamos a ver. Y las cajas se han regenerado, ¿no? No, este es el otro lado. Ah, este es el otro lado, ¿verdad? Oye, ¿no hemos cogido entonces la medalla? Joder, tío. ¿Nos hemos dejado una medalla? Sí, no hemos cogido el anterior, a no ser que nos haya... ¿Hemos cambiado de capítulo? No, ¿no? No. Vale, pero, entonces... Estamos en el 5-2 ahora, ¿no? Seguimos vale, en el 5. Sí, vale. Entonces sí, vamos bien. Vale. Aquí ya hay tíos armados. Adiós, cabeza, amigo. No la cena, este francotirador de mierda, tío. Ya en nada vas a tener el otro. Pero...
Vale. Está disparando. Sí, había balas. ¿Me puedes dar la roja? Ah, no, tú tienes una mezcla también, pues entonces cuando ya pueda. Sí, voy a hacer mezcla. Joder. Podemos caer las cosas. Mira, aquí hay otra roja. Vale. Vale, creo que no hay nada más por aquí. Ah, sí. ¿No va a ningún lado? Sí, sí, aquí hay un hueco. Otra roja. Ahora no tenemos verde. Por ahora no tenemos verde, sí. ¿Qué hace ahí? Arriba. A los huevos. Vaya, ¿no me deja a mí ponerme en este lado o qué? No. Yo qué sé, creo que siempre es estándar, que siempre uno va a la derecha y el otro a la izquierda. Sí. Punto de control. Tiene flash, tira de cegadora. Más fácil. Ahí. Ha ido muy para atrás. Vale, de Magnum. Tienes escopeta ahí, Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Habían bidones de estos de oxígeno. Los he mandado a volar a todos. Gracias. A ver, aquí tienes de pistola, pilla. Vale. Estoy petado de cosas. Pues pillo yo la flash. Pillo todo y ya está. Y por aquí no hay nada. Creo que no. Yo. Vale, este no tiene huequecillo. Que digo, a ver si vamos a pasarnos. A ver, yo supongo que estarán más adelante. Sí, porque decía cintas transportadoras, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Aquí no hay todavía. ¿B6? ¿B5?
You know that voice. It's Oxella. Not seen Heimel, Albert. I'm looking forward to you. Albert? What? How are you holding up, okay, Albert? Shit, Wesker. I thought he was dead. ¿Cómo está muerto? Si no lo has matado tú. Sí, pero solo por escuchar el nombre de Albert. O sea, no existen más Albert, ¿no? En todo el mundo. Tiene no, que no, ser tampoco. Wesker. Eso tampoco. Vale, ahí hay una hierba. Pero... tenía... vale, lo tenía yo. Sí. Toma. Vale, sí, así la puedes combinar. Ya está. Vale, es por aquí, por este camino. Corazón helado. Es que lo que no entiendo es por qué los Linke tienen que dar premio. Tiene un corazón helado. Bueno, como los de las máscaras y los gordos, pues son monstruos más fuertes. Sí, sí, por los dos lados. Ten cuidado. ¡Hala! ¡Joder! ¿Cómo atrapan los cabrones? Me he quedado sin bala, tío. Me cago. Pero sí, te atrapa, no vea. Dios, tío, la mierda de balas, tío. Hostia, a ver, toma. Le doy una flash. Y ahora las balas que salgan por ahí te las iré dando. ¿Utilidad en este pasillo tan largo para ir a esta puerta? ¿Qué utilidad tiene? Vale. Me quiero acordar de que había una forma de parar las máquinas. Hostia, sí, había además que darse prisa porque si no los tesoros desaparecían. Sí. Vale, aquí creo que es donde estaba el emblema, que aquí ya están las cintas. Hostia, hostia, no, hostia. Vamos a cubrirnos. Me hacen siempre el focus a mí, los enemigos, ¿te das cuenta? Porque eres Jill. Digo, Jill, no, perdón. Chris. Han tirado granadas por ahí. Au. Me voy a bajar para abajo porque digo, bajo dos veces para abajo.
Hostia, que si en la cabeza no le hacen nada. Claro, porque tiene un casco. Sí, pero coño, un casco indestructible, vaya tela. Buah, otra hierba roja aquí. Vale, balas, aquí tienes balas. Uy. El escopeta, a otro lado, Vale, aquí hay de pistola. Ah, no te puedo dar. ¿Qué no está tirando todo el rato? Hay alguno por ahí dando. Como si. Con granadas. O sea, las granadas fuesen infinitas, ¿sabes? A la que me ha tirado una flash. Puto. La cosa es, ¿desde dónde me lo está tirando a las flash? No sé. ¡Ah! ¡Cojones! Vale, de ahí arriba. Sí, estaba ahí arriba del top. Vale. Vale, hay que avanzar por aquí. Ah, vale, la has parado. Lo que no me acuerdo es eso, lo que dijimos antes, que como que Estaba más adelante, lo de donde habían tesoros. Vale. Lo que no me acuerdo es el emblema. No sé si no lo hemos pasado. ¿Tienes la guía ahí? Es que la guía solamente te va a decir la guía que yo tengo es el de los emblemas, ya está. Sí, sí, del. A ver. Pero no me dice de las joyas. Me dice. No, no, lo de las joyas no. Yo me refiero de los emblemas, que creo que había uno por esta zona ya. A ver. O sea, yo te lo pasé por Discord, pero es que parece que es una cinta que está junto a la pared, pegada a la pared. No, no, es más para adelante, porque todavía no hemos visto tres cintas transportadoras. Todavía no lo hemos visto. Yo, por ahora hemos visto dos, pero no tres. Vale. Mm-hmm.
Creo que... ¡Ah, que está aquí arriba! Cuidado, cuidado con granadas. Estoy listo con papel y lápiz para apuntar las enseñanzas. Hijo de puta, no puedo llevar la hierba. Gran puto. ¿Y por qué no podía? Estaba lleno. Ah, hostia, espérate, espérate. Espérate que hay alguien que está destruyendo los barriles y no sé ni quién es. A ver. Trade. Así hago el combo. Vale. ¡Hala! Pero bueno. Vaya. Pero lo que yo no entiendo es esta máquina. O sea, está quemando. No te acerques ahí. No, si ha sido. Ha sido una granada que ha explotado. Estoy viendo al enemigo, tío. Vale, ya lo he visto. Ya estoy viendo yo también, tío. Espera, deja que se acerque, que se coma este explosivo. Por eso le estoy dando en el pie. Ay. Se pueden aprovechar los bidones estos. Uy, no la ha dado. En círculo. No la ha dado. Qué falso. Qué falso, tío. Sí, estando sí. Al lado. ¡Ah! ¡Ué! ¡Hombre, Wanger! Vale, un arma aquí. Mira, está aquí. Está aquí. La chapa, mira. Sí, 556 AME. Esto es una ametralladora. Me cago en todo, pero. No puedo llegar. Es que soy demasiado bajito. ¿Tú puedes darle? ¿Y por qué tú sí y yo no? Es que soy muy bajo. ¿O qué? No sé. Bueno, pues me lo pillo yo, ¿vale? Porque... Sí, claro, esa ametralladora, esa para ti. Lo que yo no sé cuál es mejor. Venimos a tocarte los cajones. No, mis cajones los dejáis. Acerca del organismo. Tecla de incendio. Vale, aquí. Aquí era la movida, que había que activar esto. Y enseguida que la activas ir corriendo para pillar los tesoros. A ver, bien. Muriendo todos. Que hay que ir recogiendo joyas. ¿Pero en esta cinta? Sí. ¿O en cuál? Sí, en esa. Creo que le das a la palanca y se ponía a avanzar porque si no, no puedes pasar. ¿Y en este lado qué hay? Creo que... A ver... Vale, porque aquí creo que hay que dar la luz. Vale, aquí salían los... Los bichos llego, raros. Sí, Juanjo. Y muchas gracias, Juanjo, por la pedazo de raíz. Que lo dije antes, pero seguramente no estabas. ¿Misil? ¿Misil? Maybe
A mí me da Rob. Oh, has llegado, has llegado. No te preocupes. Pues sí, sí, has llegado. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal fue en la partida con el asesino? Mira, más hierba. Ay, tú vas lleno, ¿no? Yo, claro, sí. Yo estoy lleno por culpa del arma. A ver. Aquí hay balas de pistola también. Termina una partida de 2 minutos todo en el... ¿En serio? Hostia, ¿en serio todo el mundo en el sótano? Hostia, pero ¿qué pillo? ¿La hierba o la bala de pistola? A ver, me puedes sujetar un momento en la granada y recargo yo mi arma. Ah, vale, sí, sí, claro. A ver, que tengo 28. Sí, sí, vale, recarga. Ah, pues mira, por 3. 3 por 3 balas. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Tú lo tienes al máximo? Sí. Yo por 3 balas no me voy a ni quebrar. Venga, ya está. Pues sí. Por 3 balas. Pega 3 tiros y ya. Claro, ya está. Eso es lo que he dicho. 3 tiros y ya está. Vale, pues vamos a darle a esto. Esto. Visita a Gomarus, que está haciendo... Estamos haciendo multistream. Y muchas gracias, Juanjo. De nuevo, muchísimas gracias por llamarme a tu gente. ¡Ah! Bicho. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es esa sucedura? Eclosionó al alien. ¿Estas vainas no te parecen las vainas del Predator? De alien. Sí. Perdón. ¡Ah, por detrás tuyo! ¡Ah! Oh, me he quemado. La tiro demasiado cerca. Pero sí, es el alien, que me he confundido. se me va la cabeza. Bueno, vale. Pues una granada bien usada. A ver, sí. La cuestión es, ¿por dónde se va? Ah, por aquí, vale. Sí, hay que ir para adelante. Lo que pasa es que justo adelante hay un cajón. Entonces hay que esperar que pase el cajón y entonces ya se puede avanzar. Pero no se puede apagar. Es que creo recordar que se puede apagar y encender cuando tú quieras. Eso, no me acuerdo. Eso ya no me acuerdo, creo que no. Vamos a darle. Vamos a darle, total. Oh, hola, Mohamed, la Tula. Ahora sí que digo apellidos y todo. Ese de los míos. Viene de visita. Ah, muy bien. Ha sido tú para el otro lado, ¿no? Sí. ¡Mierda! ¡No he llegado! ¡Cago en la hostia! ¡Ah, que te agarre estos bichos! ¡Ah! Sí, ya perdió. No se puede, mierda. No he podido pasar a pillarlo. Mira, aquí tengo el collar. El collar, sí, lo he pillado. A ver, yo paro la cinta si hace falta. Ah, ahora me ha agarrado a mí. No te dejes que te toquen. Algunos llevan joyas. Sí, como ese. Sí, aquí como hay ese uno. Lleva joyas. Exacto. ¡Vamos! ¿Cómo le gusta correr, eh? ¿Por qué no llego? ¡Dame la mano! ¡Ahora! Pues tengo buenos explotidos el grillo. Sí, el grillo ese, vamos. No veas cómo pega. Llévate las balas.
Porque total, yo no tengo hueco. Vale. Por cierto, las joyas son infinitas, ¿no? No. No. Solamente que... eran dos ya hasta o qué. Sí, no sé si luego salen más o había alguna que tenías que ir corriendo y si no se perdía. No sé. Déjalo encendido, total. Si viene el enemigo por detrás. Bueno. ¿No? Es igual. Y aquí ya no se vuelve. Es verdad. ¡Ting! ¡Ting! Vale. Mira qué pared. Para nada tiene mo. Hostia. ¿Y esta tampoco tiene mo? Cuánta pena es. Hay que pasarle un trapito de vez en cuando. Llévatelo todo. Hostia, ¿en serio? Estoy lleno. Cargas incendiarias, esto es para lanzagranadas. Y hay una incendiaria. Mejor la incendiaria que la flash, ¿no? Supongo que sí, porque al final... No sé, descártala o tírala, da igual, así que... Nada. A recargar todas las armas. No me acuerdo de esto, pero creo que sí es boss, ¿no? Mini boss. Creo que ahora vienen los dos tíos de las ametralladoras. Si no recuerdo mal. Es que este juego me lo comí tanto que me acuerdo de muchas cosas. Del 6 sí que no me voy a acordar de nada. De absolutamente nada. Porque me lo pasé una vez y ya está. Pero es que este. Claro. Ahora este me lo pasé varias veces. Para conseguir pues las armas infinitas y pasármelo en dificultad más difícil. Por eso sí que me acuerdo más de las cosas. Sheva. Ah, vale, no, no es el de las ametralladoras, sí es el boss este que hay que quemar. Aquí está el lanzallamas. Y realmente está al lado. Sí. Para nada le está doliendo, ¿eh? Sí, no tiene que doler. And you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. One is to resemble the BOW based on the progenitor virus. Progenitor. Progenitor es el primero de todos. Sí. Ah, ya sé lo que se va a transformar. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Uy, se te cayó una serpiente. Digo, una culebra. Vale. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Vale. Se transforma otra vez en el bicho este. Qué bonito. Sí. Vale. Ahora se tenía que recargar. Hay también bidones de estos para chumascarle.
A ver, he puesto uno aquí. Vamos, chicos, cómetelo, cómetelo. Bien. Vale, ahora a dispararle a los núcleos. ¿Qué es esto? O lanzallamas. Cuidado que lo tienes a tu izquierda. Ah, vendrá para acá. Ahora se nos desbloquea, venga ya, por favor. A ver, ¿lo coges o qué? Hostia. ¿Cómo te ayudo, tío? ¿Coges tú el lanzallamas? Sí, porque tengo hueco. Pero, ¿cógelo? ¿Qué pasa? Creo que no ocupaba hueco. ¡Ah, este! ¡Coño! Vale, yo estoy lleno. ¿Dónde está el flameado? Aquí. Vamos a flamearlo. Hostia puta. ¿Pero por qué me pone FV? V. ¡Au! Vale, se te ha acabado. Ahora tienes que llenarlo. Ponlo otra vez en la máquina. Yo. Vamos a aprovechar para registrar a ver si hay más cosas por aquí. Vale, aquí tienes munición de ametralladora. Habrá que dejarlo en su sitio, ¿no? Sí, sí. ¡Ah, ¡oh, mierda! Ha pegado por detrás, ha aparecido en mi lado. Hijo puta. ¿Dónde está? Me va a matar. No. Claro. Es que este cabrón se deshace y aparece donde le da la gana. Claro, yo es que me fijo en el minimapa. Pero bueno, por lo menos ahora puedo guardarme el fusil. Sí, eso sí. ¿Qué mejor? ¿Este fusil o el AK? La AK tiene más potencia, pero este creo que tenía más precisión. Ay, me he confundido. Guárdate cosas, ¿sabes? Ahora. Sí, sí, no, lo que voy a hacer es... Voy a pillar las granadas estas de fuego. Esto le hacía pupita. Yo tengo granada de fuego también. Me lo voy a cambiar. La 5. Yo creo que la 5 va bien. Sí. Y la de pistola... También la voy a guardar aquí, no la voy a gastar. Cegadora, ácida. Supongo que las ácidas son las que le hace daño a este bicho, ¿no? Bueno, no. Nada. Bueno, igual las explosivas igual más. No estoy muy seguro cuál les haría más daño. Qué porcia terrorista, me gusta. Qué rico barbacoa de gusano. A la parrilla, como a mí me gusta, son proteínas. Vale, la tengo en el 3.
That's the same type of bioweapon that wiped out Alpha Team. Yeah, but this one seems much more ferocious. Vale, voy tirando los barriles. Sí, ya he tirado uno. Vale, ya lo he cogido. Es que los mete muy rápido el cabrón. Vale. Flameado. Son los tres ojos esos que saca cuando lo quemas. Vale, lanzallamas. Y aquí tenemos la movida esta también. A ver si viene y se come esto. Vamos, que tenemos aquí un caramelo para ti. El flameado. Me ha sacado ahora la movida. ¡Oh! Vale, aquí hay otro bidón. Vamos a traerlo hacia el bidón que queda. Vale, vale, aparece aquí a mi lado. No, no, pero no se las tires todas seguidas. Sí, porque ya. Te acabo cuando yo después. Es que no veo si... No veo los tentáculos. Espérate, que no veo una mierda. Vale, esto ya se ha cargado. Cuídate, por detrás tuyo está reapareciendo. Corre, 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 corre. Ah, te ignora. Estupendo. Vale, por detrás. Vale, ya se ha acabado. Ahora tienes que poner otra vez en la mesa ahí. Ya está. Iba a coger eso, el spike. Aquí hay cura, sí, sí, pilla. No, te has alejado. Bueno, no pasa nada. Mira, es el ojo que ha sacado. Eso es lo que hay que romperle. Eso que saca. Ya no me quedan granadas. Joder, tío.
ponme siempre el mismo botón, tío. No FV, luego... ¿Sabes? Dale, jao. ¡Hala! Estoy churrascando. Otra vez vacío. El fideo es asado, qué rico. A ver. Aquí ya no queda nada, ¿no? Vale. Por ahí. Un spray y balas de ametralladora. Te tienes que coger tu lanzallamas otra vez, ¿eh? Porque yo tengo ya el hueco cogido con la hierba. No, pero el lanzallamas no ocupa hueco. Sí, sí, claro. No, no, no ocupa, no ocupa. Ah, no ocupa. No. ¿Qué es eso? Por detrás. ¡Hala! ¿En serio? ¿Has visto lo que me ha quitado? Sí, 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 entero. Vale, vacío otra vez. Es que no hemos aprovechado tus granadas. O sea, se has tirado todas de golpe. Sí. Y no le hemos matado los núcleos. Vamos, tiene que estar a nada, ¿eh? Venga, 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 venga. ¿Va por mí? Sí. Si con el lanzallamas no los saca a los ojos eso, los núcleos que hay que romperle. Me estoy cansando todas las balas, tío. Pilla, pilla lanza la llamada. Es que ahora no se le ve núcleo para dispararle. Uy, vale, eso ha desaparecido. Por favor, ¿se puede usted morir? Buah, ha regenerado otra vez los brazos. Es que no quiero gastar más balas, tío. Tengo 11 balas por aquí. Ah. Está ahí. Hostia. No me lo creo, tío.
What the fuck? Y te mató a ti también. No, no, es que nos han matado a los dos, creo. Sí. Pero a ti como que te hizo el daño antes. No sé. Otro lanzamisiles. No, pero a ver, la movida es no tirarle las incendiarias todas de golpe, como has echado. Ah, vale, vale. Sí, sí, me di cuenta antes que estaba diciendo. Vale, lo estoy haciendo mal porque creo que el daño, como que alguna no le está llegando, ¿sabes? Sí, es que la movida es que cuando le tires una incendiaria saca como tres ojos. Sí. Tres núcleos de estos naranjas. Que ahí es donde recibe el daño realmente. Voy a llevar el lanzagranada, tío. Yo qué sé. Incluso. Voy a poner bomba de proximidad. Yo creo que le afectará, ¿no? Las minas. No lo sé hasta qué punto le hará eso. Venga, voy a intentarlo. Puta. De escopeta tengo un huevo, pero de francotirador, ¿no? Hostia. Vale. Mira, yo ahora le tiro una flash, equípate la Magnum, pégale con la Magnum cuando saque los ojos. Los ojos, vale. Mira, ¿los ves? Los ojos que saca. A eso, dale con la Magnum. Vale, ahora, otra flash. Los vuelve a sacar, dale ahí a saco. Vale. Ah, le hemos tirado dos. Vale. Sí, sí, espérate. Vamos a aprovechar también las movidas estas explosivas y a pillar las cosas. He cogido lo que no tenía que coger. A ver, toma. Acércate más. Que te dé las balas. Vale. Cuidado. Está ahí al lado. ¡Ah! ¡Coño! Vale, le tiro de fuego, prepárate. ¡Ah! No le he dado. Mierda. Ya lo tengo de mano, ¿eh? Vale, vale. Pues no pasa nada con lo que tengas. Tira otra dada de fuego. A ver. Vale. Ah, has pillado lanzallamas. Es que eso no se los saca los núcleos, tío. Vale, a ver, que pilla esto ahora. Vale, ves, con los bidones también los saca, pero es que los saca muy poco rato, tío. Vale, la última. ¡Hala! Me cago en su puta madre. ¡Ah! La última incendiaria malgastada, mierda. Vale, aquí hay otro bidón. Vale, ahora me voy. Este es el boss más jodido de todo el puto juego, tío. Vamos por mí. Se ha quedado allá. A ver, cuando venga, pues por lo menos le damos con todo. Come on,
Come on, come on. No, cógela. Cógela. Creo que ya no quedan más, ¿no? Vale, pero tú aún tienes... ¡Ah! Vale. ¿Ya está? Ya está. Que ahora sí que le hemos pegado más en los núcleos. Que es lo que le hace daño. No sabía cómo funcionaba este boss. Lo de los núcleos. Porque, claro, la primera vez que nos hemos enfrentado a este bicho, yo no le pegué núcleo ninguno. Yo lo metí en la cámara esta de fuego y ya está. Sí, pero eso es en los, claro, los capítulos antiguos, sí. Sí, sí. Es que yo ya no me acuerdo de mucho ya. Esta parte ya no me acuerdo mucho. Como mucho el final del juego. Ya, no pasa nada. Bueno, pues voy a retirarme todo esto. Todo esto que me he puesto para nada. Ay, hoy te he dado. Me lo has dado. Hace fuego. A ver. Ya está. Bueno, espérate. Ya está, no. Ya ponemos unas balas de Magnum. Otra vez me cago en la hostia. A ver. Ah, todavía no puedo. Mejorar. No se puede aún mejorar a tope, vaya mierda. Vale. No. A ver. Que tiene 50 balas ya, lo voy a gastar, aunque sea malo. No voy a gastar. Pero entonces es mejor AK porque tiene más daño que este, ¿no? Que el Lasin 55-6, ¿no? Es que, a ver, son diferentes. La AK tiene más daño, pero menos precisión, se mueve más. La SIG tenía más precisión, no se menea tanto, pero hace menos daño. Entonces ya según como quieras jugar tú. Claro. Y luego está la primera, la Chanku, que esa es la que más se mueve. Es la peor, en verdad. Tiene menos potencia y encima es la que más se mueve de todas. Pues ya está, amigo. Cuando quiera le damos. Eso sí, hemos perdido un free de eso. Vamos, no pasa nada. ¿Será por Flea que se puede comprar? Sí, eso ya ves tú. ¿Pero tú cómo cambias de arma? O sea, ¿le das al 8 y todo eso? ¿O otro equipo en el menú radial? Con los números. Something about a philosopher's stone and selecting DNA. Doesn't matter what she says, she's just a terrorist. End of story. Can't risk Ouroboros getting out of here and infecting. Yo lo que pasa es que lo tengo en el ratón. Gotecas blindeadas verdad, en el ratón. Lo dijiste, es verdad, sí. Vale. Ay, un momento, espérate. Que ahora estamos en el 5-3. Sí. Sí. Al iniciar el capítulo, entra en el primer cuarto detrás de un ventilador. Vale, está aquí, es este. Ahí está, mira el ventilador, ¿vale? ¿Lo ves? Ah, sí, ya lo veo. Ya está. Vale, el segundo. En el segundo está... ¿Te acuerdas lo de la flor? Donde teníamos que descender abajo y lanzamos un misil al cangrejo gigante. Sí. Pues ahí. Está debajo de una plataforma. Vale. Vale.
aquí estaba la caja fuerte. Sí, había una joya. Ya no hay nada más. Vale, balas para ti. Ahora que estaba leyendo un libro sí. De esos, ¿no? Vale. Sí. Vamos a ver. Avancemos. Aquí tiene rifle. Escopeta. Todo es tuyo. Todo para mí, todo para mí. Todo para mí. Aquí supongo que habrá soldados, ¿no? Digo yo. Sí. Pues sí, soldado. Menos mal que no por mí. Aquí hay una habitación. A ver, cajitas. Mira, cargas eléctricas. Pero vamos, que ahora mismo no tengo el lanzagranada. Bueno. Que no lo tengo. O sea, básicamente va a ocupar sitio hasta que. Ya, bueno. Si te hace falta las tiras y ya está. Cojones. Y se cayó. Vaya, se ha transformado en un bicho. Mira, de... mira, aquí hay una flash. Espérate. Vale, hasta luego. Puedes tener la munición de rifle. Hostia. Como aguanta, ¿eh? Muy bien. Y está claro que uno de esos capullos se va a abrir. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay que venir aquí. ¿Y este que está durmiendo? ¡Despierta! Arma. Este será tuyo, ¿no? Sí. Sí. Ahí está el francotirador. Al PSG. Por fin. ¿Cómo vas de balas de pistola? Vale, muy justo, ¿eh? Para ti, guíalo. Ya ahí lo ves. Vale, aquí ¿qué hay... ¿Qué tiene de rifle? Eso te voy a decir, que no lo has pillado. Estoy lleno. Vale, tenemos para hacer una mezcla de hierbas. Sí. Te lo cambio por esto. Perfecto. Ya se haces tú ahí una mezcla y puedes pillar. Ya está. Y ahora la cosa ese día es... Que tío, no puedes llevarte el rifle a.
Alma, ¿sabe? O si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar, ¿sabes? No, ya está, he cargado al francotirador malo, no pasa nada. ¿Lo has tirado? No, no, que lo he cargado de balas. Ah, vale. Digo yo. Claro. ¿Lo has tirado? No. Quería gastar las balas que tenía y luego mandarla a la mierda, pero bueno, no pasa nada. Ahora vuelvo a tenerlo lleno, tengo 50 balas. Voy a ir a tope con el francotirador aquí este. Vaya. Vale. No es muy listo, por llevar granada en el pecho. Vaya. ¿No? No. Uy, ¿me ha dado la joya? Si esto siempre daban joya. Ah, ¿me quieres ir tú delante? A ver, si quieres me quedo yo atrás, que tengo francotirador y te voy cubriendo con el francotirador. Vale. Más fácil. Es más, me pongo yo aquí. En verdad, esta pared debería poder tú cubrirte. Bueno. Hostia, saca gusano. Estupendo. Estupendo. Uno menos. Hala, y bolo. Oh. Está difícil el fideos. Los fideos son complicados aquí, sí, arqueros. Espérate. Ya, yo, es que no es por nada, pero apenas te estoy escuchando y por culpa del juego. Ah, tienes el sonido muy alto del juego, a lo mejor. Sí, del juego, sí. Ya está. Madre mía, el PSG, menuda diferencia, tío, no se mueve nada. Lo voy a subir a saco en cuanto pueda. Aquí tienes balas de escopeta, ¿vale? Vale. Los cojo porque para qué. Si es que no tengo ni hueco. Otra bala de escopeta. Y de rifle. Ah, fuck. Ya estamos en lo mismo. No me cogen. A ver, ¿meto una cura? No, si no la cojo yo y ya te las paso cuando las gastes. A ver, a ti te han quitado un poquito y a mí me han quitado casi toda la vida. Lo digo más que nada por eso. Meto una cura, acércate. Venga, vale. Ya está, que llevas tú otra por si nos pasa algo. Oh. Vale. Espérate. A ver si se nos ha olvidado dónde estaba el sitio. Joder, se ha movido otra vez. Era. Vale, hay que llegar al ascensor, como hemos dicho, la de la flor. Vamos. Hostia, vale, ahora cuidado, lanzamisiles. Oh, mira, pues ahora ya puedes usar el. Si tú quieres, el rifle, el francotirador. Hostia, con el humo no veo nada. Vale, uno fuera. Y el otro fuera. Se ha transformado en gusano. Al volarle la cabeza. Vaya. Vale, mira, una flash. Esto? Sí, sí, pues. Déjame cogerlo porque yo lo tengo. Vale, ahí tírale. Toma. Captúrate, Pokémon. ¿Has visto? Es un verdadero maestro Pokémon. Sí. Cuánta arma y bala. Sí, vamos chetados. Hostia, otro de lanzamisil.
¡Ah, oh, se ha agachado! ¡Pero muérase, vale. Muérase! Aguantan un montón. Vale, por aquí. ¡Oh! ¡Pero no te cierres, puerta! Ah, que esta gente se tragan... ¡Hostia! Están muertos. ¡Oh! ¡Oh, un huevo podrido! ¿Qué dice? Contarme. Para voces. ¡Para voces! ¡Lol! ¿Un huevo? Sí, un huevo podrido. Lo tengo en el inventario. A ver... Ahora que me acuerdo, también había... Creo que había un logro que era tener un huevo de cada. Así que de momento guárdatelo. Claro. Informe sobre... Vale, más documentos. Vale, fin del informe. Estupendo. Vale. Vamos llenísimos. Bueno, de pistola no te digo yo que voy muy lleno, ¿eh? Bueno, pistola es que tampoco ya es demasiado buena. Ya. Ah, oh, una hierba. Y aquí hay un montón de cajas. Ve un momento, que voy a combinar hierbas. Voy. No me lo creo, que voy a estanear esto al máximo. No. Yo, ¿y cómo lo hacemos? Hierba vamos a tener que dejar atrás, ¿eh? Me parece a mí. Es que, tío, no tenemos sitio. No. Pues usa la hierba. Me uso otra vez la hierba y así te curo full. Dale. Vámonos. Mira, a ver. Espérate. ¿Ves esa plataforma que está allí? Allí enfrente. Pues se supone que está debajo, ¿vale? Lo que no me acuerdo en cuál, porque hay unas cuantas. Sí, es que esto es grandísimo. La movida me parece que tenías que hacerlo mientras baja, porque ahora esto va bajando poco a poco. No, lo estoy viendo. Estoy viendo un cachito. Desde aquí puedes tirarle. Y, es más, se me ha puesto en rojo. No sé si lo ves. Sí. Ya está, perfecto. Vale. Que salieran dos videos. Más videos, no, arqueros, no. Un momento. Ya mira, el siguiente. El siguiente está. Antes de activar el ascensor, lo podemos ver debajo. Vale. Pero no es este lado, ¿eh? Parece que las instalaciones están más para arriba, creo yo. Antes de activar. No, pero no es aquí, ¿eh? Es más adelante. Vale. Es como. Es que se refiere a otro ascenso que tenemos que usar. Ay, Dios, ya me acuerdo de esto, la noria. Sí, tío, esto da mucho asco. Ay. Además. No se apunta ni bien, tío. Se apunta fatal. La cosa es, cuando estábamos bajando también estaba girando, tío, porque es un poco incómodo, ¿eh?
Sí, pero no, no es lo mismo porque no tienes que pelear ni hacer nada. Claro, era cinemática. Claro. Pues no gaste bala entonces, total. Si es que no vamos a coger la munición de nada. Ahora se menciona. No puedo, no puedo, no puedo. Ah, mierda. Buah, he fallado. Lo importante es participar. Joder, es que es complicado atinar. Es muy complicado. Sea, ellos lo tienen facilísimo porque son bots, pero es que yo no soy capaz, ¿eh? De verdad. No soy capaz. Venga, otra vez. Acciona la palanca, ahora se mueve más lento. Pero ¿dónde está? Vale, ahí me he cargado. No, pero de ese creo que no era. ¿No hay más? Sí, aquí abajo. Vale, ya está. Joder, qué mareo, chaval. Nah. Voy a mirar aquí. Para no marearme. Cuando lo jugué la historia era un poco diferente. O sea, tenemos que llegar hasta arriba del todo, ¿no? Sí, ahora vienen por aquí, por arriba. Ten cuidado, que nos Ah. acribillan. Ya está, hemos llegado. Muere. ¿Y yo qué me estás contando? ¿Me ha quitado toda la vida? Ah, oh, que estás aquí. Me ha quitado toda la vida, tío. La vida. Ah, porque me ha tirado una granada. Ese tío de atrás está tirando granada. Vale. Oh, me Ah, agacha ya ha el pie, tío. explotado. Vale. Oh, un caramelo. Por abajo están disparando aún. Bueno, para que sigan disparando. Vale, Las Es que matarlo ahora mismo a esa gente no nos va a dar nada, ¿sabes? no. Vale. Yo te digo, ¿vale? O sea, vale, es por aquí fuera. Sí, verdad, aquí había uno y aquí vuelven a salir los Lickers. Vale. Creo que es este lado. Este. Sí, creo que había que ir por un lado. Aquí. Está aquí, mira. Aquí está. ¿Vale? ¿Lo ves? Sí. Vale, vamos a ir rompiendo todo primero y ahora vamos Vamos, para allá. exacto, vamos a mirar todo lo que haya. Mira. Porque cuando empezó usted a jugarlo se me hizo raro, ni cuadro cuando lo jugué. Buena, Noel. A ver, han cambiado alguna cosa, pero no sé, sea todo igual, más o menos. Hoy no es jueves. Sí que hay alguna cosa que han cambiado respecto a la versión de Play. Hoy Vale. no es jueves. Tenemos que accionar los dos la palanca, ¿no? A la vez. Se abre desde dentro. Sí, hay que ir por la pasarela. Por esta, ¿no? Por el Bueno, ascensor sí, por este, el ¿no? ascensor. Primero hay que darle. Hay otra palanca por allá y esta aquí. Vale, basta aquella y le doy a esta. ¿Eh? Ah. Uy, vale.
¡Gilipollas! Pensaba que había que darle los dos a la vez, pero no, es no, dar... No, no, había que darle uno. Vale. ¿Cómo se llega entonces ahí arriba? A ver, ahora uno se sube al ascensor y es el que va por esa pasarela hasta arriba, ¿vale? Hasta entrar a la caseta por el tejado. La movida que por aquí, por las paredes, se empiezan a salir leakers. Vale. Entonces uno tiene que apoyar desde aquí y el otro pues ir por allá. Que yo tengo el fusil. Lo que quieras. Yo te puedo apoyar desde aquí con francotirador. ¿Cuántas veces tengo que tirar la palanca? ¡No! Lo has mandado para arriba otra vez. Ah, pero vale, porque no se entra por este lado, se entra por detrás. Dios, sí, sí, se entra por aquí también, puedes saltar por aquí. Ah, vale. No pasa nada, no pasa nada. Vale, te mando para arriba. Triste gato. A ver. Vamos a ver. Oh, no. Un huequito. Otro huequito. Au. A ver. Se me ha dado recompensa uno de ellos solo. ¿En serio? Vaya. Qué estafa, tío. ¿Cómo me estafan? ¿Y estos qué son? ¿Me atacan a mí o a ti? A ti, a ti. Pero bueno, le pego un tiro y caen para abajo. No sé si te saldrá alguno más por ahí. Carga ácida. Mira, aquí hay una joya. La dejo ya preparada para pillarla. ¿Esto lo hago yo solo? No me lo creo. Oh, pues sí, lo tengo que hacer solo. O sea, después estábamos en un capítulo anterior y esto lo teníamos que hacer entre los dos, empujar. ¡Mierda! ¡Que te han subido, te han subido! ¡Que han salido un montón! ¡Oh, Trion! ¡Esto es el infierno! ¡Tío, tío, que me quita toda la vida! ¡Otra vez! ¡Ayúdame! ¡Ah, coño, que soy de detrás! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡Joder, sí he cambiado! No puedo. Buah, ya no te puedo revivir. No. Oh, es que lo he hecho mal, tío. He tardado en dar la vuelta para ir tirándolos desde el otro lado. ¡Ah, qué cagada! No pasa nada. Ay, ya puedo guardar entonces la mierda. Sí, es verdad. Yo también puedo quitar ya este rifle horrible. A ver, horrible no. O sea, es mejor que el tuyo, ¿no? No, no, el primero. El primero era... Ah, vale, vale. Sí, sí, claro, claro. Y ya me mejoran de esa. Sí. Dale. No tengo más... No, la ametralladora no tengo más. Que claro, por eso me da tantas cosas, tío. Para que use el lanzagranada con estos bichos, ¿sabes? Claro. Me voy a llevar lanzagranada. Retiro esto y me pongo lanzagranada. Me he quedado sin dinero. No pasa nada. No lo voy a vender, tengo... Ah, 20.000.
Bueno, voy a esperar, ve. Vale. O más o menos. Vale, o sea, este no se puede mejorar. El lanzagranada me refiero, ¿eh? No se puede mejorar el lanzagranada. No. ¿Pero este sí? Ah, pues sí. ¿Qué arma nos falta? Nos falta la Magnum mejor y no sé si otra más. Pues... creo que es solo un arma, solo ya, ¿no? Una Magnum. Sí, sí, sí. Creo que... además, creo que es cuando nos enfrentamos a Wesker. Cuando quiera, ¿ahora? Vale. No se puede vender. Ah, pues bueno, mira. La guarda desde aquí. Está todo cogido. Vale, vale. Entonces sí, mira, está todo pillado. Vale. Sí, sí. Está ya todo pillado, vale. Vaya ascensor, tío, que necesita estar alguien abajo para que le dé, ¿eh? Vaya. Voy avanzando solo, ¿eh? Au. Es que no lo veo bien desde aquí. Para el final, tío. Bueno, pues me llevo tu cartucho de escopeta, ¿vale? Lo voy a meter en el rifle. Avísame cuando no. Buah, están subiendo, ¿no? Por el otro lado. A ver. Hostia, y ahora por el otro lado. Esos creo que son ya los últimos. La pasta. ¿Y otro? Toma, pasta. Ya, ¡Cojones! Tranquilo. ¿Qué ahora tengo aquí? Cojones, estoy dando en toda la cara. Cabrones. La puerta está abierta ya. Uf, hijos de puta. Yo tengo hueco. No pasa nada, ahora nos curamos con el flip. Cógelo tú, el flip, y échanoslo a los dos.
Mira, te traigo regalitos. Oh, nice, nice. Vale, pues ya está todo. Tío, porque vamos. Venía en grupo. Salen muchos líquidos pero... aquí. ¡Hostia! Stop right there. Stop right there. Bravo. Uy, lo ha dicho en español. Sí. Oh no, mi máscara. Voy a hacer piruetas para que no me veas. Y después Jin no es capaz de hacer esto, Vaya. It's disappointing. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer estate. Wasn't it? Well, isn't this one family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us. So slow to catch on. Claro, es que no te has dado cuenta porque es una rubia. Normal. Chris. Se ha teñido. Are you sure that's her? The one and only. Esto es lo que puede hacer Jill, ¿eh? Y después no es capaz de hacerlo. La de la controlada. Te pido a Wesker. No, no. Te lo dejo a ti todo. Vale, aquí básicamente había que aguantar hasta que se pirara él. Ya. A ver. Pero bueno. ¿Cómo abusa de ti, eh? Sí, sí. ¿Qué me han dicho? Deberíamos escondernos, dice. A ver si me acuerdo cómo iba este jefe. Déjame pensar. Hay bien que cejarlo. Es que no me acuerdo muy bien cómo iba, a ver. Patada voladora me ha dado. Había que... Creo que había que pegarle a él hasta que Jill se abriera lo del pecho. Ni idea. Es que no me acuerdo. ¿Dónde está Wesker? Pero a Wesker entonces le damos, ¿no? Sí, sí, hay que darle a Wesker. Es que necesito una curazao. Vale, he hecho una combinación aquí.
Que a ella creo que no había que matarla. A ver, tiro la cura, acércate. Perfecto. A ver, ¿dónde estás, Wesker? Que te has perdido por ahí, por la tumba. Vale, está aquí dentro. ¡Ah, mierda! Me está hinchando. Joder, ahora he perdido el ángulo de tiro. Esta agua aquí. Ya está. Vale, ya se va. I expected more of a challenge after all this time, Chris. Lo que te ha dicho. How disappointing. Yes. Go. Wesker, stop. Oye, la vasija la había roto yo, ¿eh? Tío, es que veo este y digo, Jill, en serio, después cuando no tienes lo del control del pecho, no eres capaz de esto. No hace nada. Bueno, ya no sé nivel 1, que era tu inútil, que no hacía nada. Pero es que ahora es. En unos años, vaya. Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable, yet futile. No more time for games, Chris. En la nueva película explica cómo se sentía ella. Controlada. Hostia. Decía que sentía todo el rato odio hacia Chris. O sea, era como. Como que no podía controlar su cuerpo, ¿lo ves? Sí. Vale. ¡No, no! ¡No la revientes! A ver, tengo que pillar la. Por detrás. Y entonces pegarle lo del pecho. Vale, la tengo. Dale, dale. Dale al pecho. No, no, tienes que dispararle primero. Pegarle un tiro. No, sí. Me dejaba arrancarlo. Ya, pero no, primero hay que debilitarla. Oh, ¿cómo corre? ¡Es una lagartija! Vale, vale. Pégale un tiro. Vale, ves, y ahora la arrancas. Ahí. ¡Hala! Para que vuela chocho. ¡Hala! Pero te pongas tan cerca. Ahora le contengo yo. ¡Le contengo yo! ¡No! ¡Te quería curar! ¡Hostia! No me ha dado tiempo a esquivar. Claro, es que yo te quería curar con el spy. Don't do this, Jill. I don't wanna hurt you. Toma, hola, a chocho otra vez. Vamos. Hay que dispararle una vez más, creo, para debilitarla más. ¡Mira cómo sube! ¡Mira, mira, mi niña! Es una araña. ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Venga! ¡Arráncaselo ya! Pues no. Una vez más. Vale, la contengo. Dale ahí. Toma, holo otra vez. Vale, ahora sí. Este qué dolor tiene que ser eso, ¿eh? Buah.
Pues ya ves. Mira, la primera, ¿eh? Sí, 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 sí. Hostia, qué dolor tiene que ser eso, tío. Jill. Jill. Pero lo que he dicho es verdad, ¿eh? Lo de la isla. O sea, la nueva película era de una isla que se tienen que ir. Y estaba allí y le explicó a Chris eso. Que lo único que sentía era odio hacia él. Hostia, yo que las últimas que sacaron no las he visto. Le sacaron una de dibujos. Sí, yo me refiero al de dibujo. Sí. No me acuerdo cómo se llama. ¿Isla Oscura o no me acuerdo cómo se llama? Aquí dice que es consciente de todo, pero claro. No, era consciente. Lo que no podía controlar su cuerpo. Sí. You do need to stop him. Y me tengo que quitar este color de pelo. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Oh, yeah, but I'm all right. You need to stop him. Échale cuenta, Chris, hombre. You're the only one who can. Échale cuenta, Chris. Don't you trust your partner? Qué gilipollas soy, tío. Me estaba imaginando a Chris, ¿sabes? Diciendo, de acuerdo. Y ahora de repente mueve los pectorales, ¿sabes? Los típicos, ¿sabes? Diciendo, de acuerdo, vamos a machacarlo. Vaya. Hostia. Bandero 52 dice, no entiendo, la estaban controlando. Ay, qué tonto soy, de verdad. Sí, de arquero, la estaban controlando con el aparato ese que tenía en el pecho. Chris, I'm all right. Over there. Al carguero, eh. Vale. Darqueros 52 dice dónde consigo uno. Yo también quiero uno de esos. Vale. ¿Por qué? Lol. Vale, ahora estaríamos en el capítulo 6, ¿vale? Sí. Este sería el último, se supone. Sí, ahora viene ya el último. Ahora en teoría sí que podemos mejorar ya las armas a tope. Sí. Pero bueno, son ya las 9:30. Yo voy a ir, vale, cerrando. Pues venga, vamos a ir despidiéndonos ya. Sí, esta noche le daré a League of Legends. Aunque no ocurrió, pero bueno, tengo que cambiar un poco de juego. No pasa nada, pana. No te preocupes. Ya el lunes no lo terminamos, sí o sí. Y instalaré el Rebellion. En verdad, no. Porque después de pasarnos el este, deberíamos pasarnos el DLC. ¿Sabes? El DLC que uno controla a Jill y a Chris. Sí. A ver. Correctamente. Sí, está perdido en un bar de pesadillas. Sí, ese. Ese. Vale, pues nada, pues ya vamos hablando. Venga, tío. Cuídate. Venga, cuídate. Que pase un buen fin de semana. Igualmente. Chao. Chao. A ver, pero lo de Supermod es que no es de Twitch. Estuve mirando, pero eso no es de Twitch. Esos son de los bots y de las movidas. A ver, lo miraré para ver que sí, pero de Supermod, pero en teoría
Es que no tiene gran cosa. A ver. Pero es que no sé qué más puedes hacer con lo del supermod. En teoría eso es solo para Streams Element. Ah, ostras. Eni Smile, muchísimas gracias por esa raid. Corazón coreano para ti, muchísimas gracias. Estaba justo acabando la partida. Muy buenas, ¿qué tal estás? A ver. ¿A qué le estabas dando? Nomic. Estabas dándole a Nomic, ¿no? Andaba en el Forager. Vaya, que nos ha pillado justo cuando desconectábamos. Hola, Fertig Smile. Bienvenidos a todos los que habéis venido con ella. Justo las últimas. Sí, es que claro, la hora de cenar ya de los españoles. Pero bueno, se agradece, de todas formas se agradece muchísimo la raid. Y él ayudaba en el forajer. Ah, vaya. Justo estaba mirando ahora a ver a quién le podía hacer la raid. No hay demasiada gente jugando a los Resident Evil. Pues mira. Aquí. Ya lo tengo elegido a quién le voy a hacer la raid. Yo ni he desayunado ni he almorzado. Pues Fertix, hay que comer. Ahora mismo ves a comer. Hay que hacer las 5 comidas al día. Bueno, pues nada, me despido de todos vosotros. No me quejo que tengo dolor de estómago. Es que claro. Aunque no sea mucha cantidad, pero las 5 comidas al día son muy importantes para que el estómago funcione bien. Bueno, un saludo para todos. Esperaros un segundito que haga la raid y así nos apoyamos todos. Como siempre, agradecer a todos los que me han dado su apoyo. Al arquero, que es mi supermod. Y a Emi Smile, sobre todo a Emi Smile también por ese pedazo de raid que me ha hecho. Un saludo para todos, cuidaros mucho y nos vemos esta noche en el League of Legends. Cuidarse mucho, chao, chao.
Ya se mea encima hoy y sin bragas. Bueno, pues es típico. Ya verás el charco. Por favor, esto que es. Gomaru, muchas gracias por la raid. ¿Esto qué es? Mira, llega de gusto. Gomaru, un besazo. Muchísimas gracias por ese raid. Y ese raid con voy, te pego y me voy. Como que sin bragas. Y me. Claro, no le eché cuenta. Ay, así que esta gente son así. Hoy están fatal. Gomaru, un besazo, hola. Hola, corazón, muchísimas gracias por esa raid. Un besito. Aquí estamos, que no estamos. Ay, madre, no, 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 no. Estamos bien, bien. Aquí con el final ya de Resident Evil 8. Uf, ha salido que no la, sí, sí. Que nos la, no la está presentando Imore. Y nada, hoy me acompaña él. Pero estas están de Satán. No me están dejando escuchar el juego. Esto es una locura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, madre? Muy bien, claro. Muy bien. Están fatal, claro. Están fatal. Atenta a lo que viene en el juego. Pero si no me dejáis. Darkera, un besazo. Ahora sí, gran moderador de... Sí, madre. Madre. ¿Qué tal, madrecita de Dios? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, por venir, por esa raid. Muchas gracias por esos follow. Muchísimas gracias, Gomar. Un besazo. A ver, a ver. A ver qué más. Estamos con el final de Famofobia. Mentira. Te he hecho cuenta. ¿Tendrá poca vergüenza, madre? ¡Uy! ¡Uy! A ver, vamos a seguirte, Gomar. Ahí. Ahí. Ahí va. Ahí. Ya está. Voy al cielo. A ver, a ver. Voy al cielo, sí, sí. Marqués, muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias, cariño. Un besazo. Muchas gracias. Eres mi follow 200, ojito. Enhorabuena. Enhorabuena. Vamos para arriba. A ver, el argentino Matero cayó por aquí. Gonza, un besazo. Un besito. Un besito. Mira, por favor, una promo a Gonza. La verdad, mira, yo conocí a Gonza. Beso gigante, ¿cómo están? Voy a cenar. Muy bien, Gomar, un besazo, muchísimas gracias. Gracias, Gomar, por la raíz. Muchísimas gracias. A Gonza lo conocí yo el otro día, la otra noche. Sí, 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 sí. Cuidarse mucho, chaval. Nada, más que nada el hecho de chuparle el culo a la otra persona. Sí, sí, eso de estar arrastrándote hacia la otra persona. Ahí adentro hay un montón de cosas. Zoe, muchas gracias por la raid también. Zoe, un besazo, un besito. Un besito. Fuera de contexto. Estás liado hoy, fatal. Es que yo no me he enterado, no me he enterado lo que ha dicho. No sé, algo de chupaculo o algo, ¿no? Así son mis clientes. Sí, sí, Gonza. Los míos también. Hablando de pollo, no sale el otro. Sí. Es que estaba así. ¿Chupa el culo? ¿No has dicho eso? Spoiler, baila bailando el bailecito.